Yamaha Honda, que nos dio la sorpresa de que por fin fue al Sumoto. Por fin Honda hace presencia en un evento como el Sumoto. Y lo mejor de todo es que el día de hoy, de igual manera fuimos invitados como prensa al conté de nuevos lanzamientos que va a presentar Honda. Entonces va a estar muy muy chido. Si quieres en el blog para que vean la información que y las características de estas nuevas motocicletas. También déjenme comentarles que ayer tuvimos la oportunidad de cubrir el evento del lanzamiento de la nueva Italica RQ250. Es una, en lo personal a mí me gusta mucho, ya que es una motocicleta muy deportiva, que incorporó diferentes tecnologías de LED, entre otras cosas, ¿no? Freno de disco en ambas ruedas. Freno de disco en ambas ruedas y es enfriada por líquido. Y le echa a ambos lados, lupa. Incorporó una lupa en su faro principal. Se ve bastante chida, ¿no? Sí, se ve la neta muy chingona y también tiene LEDs al frente, ¿no? LEDs al frente y a los costados. LEDs de segunda generación. Exactamente. De igual manera estaban lanzando una nueva motocicleta que es doble propósito. La DM250, ¿no? 250, exactamente, más como el estilo de una motar, ¿no? Exactamente, una especie de motar. ¿Puedes platicarles un poquito sobre las características de esta nueva moto? Sí, esta moto ya viene, a diferencia de sus antecesoras, ya trae suspensión invertida, freno de disco en ambas ruedas, trae, me parece que enfriador de líquido. Ajá, me parece que sí. Y suspensión invertida, que es algo que es muy 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 curioso en una motocicleta de baja cilindrada, ¿no? Aparte de sus llantas, ¿no? O sea, están diseñadas tanto para la ciudad como para doble propósito, ¿no? Cualquier tipo de terracería, ¿no? Exactamente, con esa moto puedes meterte en todos lados, literal. Literalmente. ¿Qué más pudimos observar el día de ayer? Pues estuvo presente Bayash, Dynamo, Carabela. Yamaha, como agencia, como marca como tal, no asistió. Asistió una agencia, ¿no? Me parece que es Yamaha Coajimalpan o Yamaha Terraventura, si no me equivoco. Exactamente, al igual que Harley no vino como tal, pero vino con una de sus agencias y trajo varios de sus modelos ahí que usan para demos, que por cierto están muy padres. Muy, muy chingones, ¿no? Sus demos. Sí. Entonces, ¿qué más pudimos observar el día de ayer? Pues Italica, estuvo también el stand de revista 400, el modo Outlet, que como les comentaba en el video anterior, pues si ustedes quieren comprar alguna motocicleta a un buen precio, pues también hay buenas ofertas, buenas motos, muy bonitas, ¿no? Tanto, como les digo, de estilo chopper, deportivas, naked, de todo un poco, ¿no, Blitz? Sí, hay de todo, y bueno, si compran acá pues tienen la seguridad de que ya se certificaron por lo que es Expo Moto. Así es. Y pues pueden comprar con seguridad una moto en buen estado, ¿no? Exactamente. O sea, que si están invirtiendo su dinero es porque en verdad es una motocicleta que lo vale, ¿no? Al 100%. También entrando al World Trade Center, pusieron el museo de la motocicleta, ¿no? Ah, sí, tienen bastantes motocicletas, todas consideradas unos clásicos, que para los amantes del motociclismo es marca de los inicios de esta gran pasión. Así es, y bueno, déjenme comentarles que estas motocicletas son únicas y solamente las van a ver en Expo Moto, ya que estas motos son de coleccionistas, que Expo Moto se pone en contacto con ellos para que las preste para exhibición. Y como les comento, o sea, solamente estas motos van a estar disponibles para en este evento que es Expo Moto, ¿no? Exactamente. Porque ya, pues, digo, o sea, son de colección, no las prestan para ninguna otra ocasión. Solamente son motos exclusivas, ¿no? Así es, motos de personas que se dedicaron a buscar estas joyas. Estas bellezas, ¿no? Estos tesoros, me atrevo a decir. Prácticamente son invaluables algunas de ellas. O sea, de hecho, son... Literal, ya no las encuentras de ningún lado, ¿no? Sí. Y mucho menos en ese estado mecánico. Exactamente. También tuvimos la oportunidad de estar en el Motofashion. Oh, sí, muy bueno, es muy bueno. Para los que no saben qué es el Motofashion,
son 12 modelos, la mayoría brasileñas, son 10 brasileñas, una hondureña me parece, y una, ay, no me acuerdo si es venezolana. Creo que sí, ¿no? Pero están compitiendo para ganarse unas Pulsar 200, el primero, segundo y tercer lugar, ¿no? Así es, las tres se llevan su moto. Van a estarán ganando una Pulsar 200. Entonces, la dinámica pues es que ustedes pueden entrar a la página oficial de Komoto y pueden votar por su favorita. Digo, a mí en lo personal, a mí me gustó esta chica que se llama Medina, que es una brasileña, que tiene todo esa mujer, tiene una actitud en el estadio increíble, la verdad es que me gustó bien mucho. Así como también una chava que se llama Yakenin, no me acuerdo sus apellidos, pero su apellido sí, la verdad no recuerdo cómo era, pero también esta chica Yakenin está muy guapa, Una que, ¿no es la que es enfermera? Ándale, que es enfermera, ella. Sí, sí. La verdad es que son unas chicas muy guapas, están compitiendo por ganarse una pulsa. Entonces, por ahí para los que siguen en mis redes sociales, ya les pude publicar un video de toda la pasarela. Y de igual manera para los que siguen en Periscope, tuve la oportunidad de transmitirlos en vivo, que pues estén cubriendo el evento, ¿no? ¿Qué más, Blitz? ¿Qué esperas ver el día de hoy? Pues al parecer por ahí alcanzamos a ver una que otra marca que es como coreana, creo que se llama IMA o algo así. IMA, sí, que por cierto, son unos japoneses o chinos que incorporaron la tecnología, nuevas tecnologías de motociclismo, ¿no? Ya que la peculiaridad de esas motos es que son eléctricas. O sea, ya no. Me parece que también tienen capacidad de combustible, pero también van a poder circular mediante la luz, ¿no? O sea, tú pones a cargar tu motocicleta y te va a rendir como si fuera una moto normal, ¿no? Exactamente. Entonces, pero me parece que también tienen modelos que creo que solamente son de gasolina. Bueno, tienen de los dos. Ajá. Tienen para variar. Pues estaría chido que también nos diéramos una vuelta en el stand, ¿no? Sí, ahorita nos damos una vuelta. Nos entrevistemos y la banda conozca un poquito más, ¿no? Sí. Y de igual manera para todos los camaradas que siguen viendo hasta este momento el motoblog, queremos comentarles que vamos a estar regalando... ¿Cuántos pases te gustan? 20. ¿20 pases? ¿Ahorita? No. Ahorita vamos a regalar 2 pases, ¿te late? Exactamente, 2 pases. En esta ocasión vamos a estar regalando 2 pases para asistir nada más ni nada menos que al... GP400. GP400, camaradas, así es. Que va a ser aquí en el Autódromo Hermanos Rodríguez, que ya está renovado. Ya está totalmente renovado. Está muy chingón. Y tenemos una grada especial, ya que nos van a situar en una grada de que está en una curva, ¿no? Exactamente. Entonces, ahorita vamos a estar regalando 2 pases para que puedas asistir con nosotros al GP400. Para los que no saben qué es el GP400, Blitz, por favor, diles qué onda. Básicamente es el MotoGP, pero nacional, o sea, de México. Así es como el MotoGP de España, bueno, de los mejores motociclistas, pero de aquí de México. Todas las mejores escuderías de aquí de México compiten, van a estar compitiendo aquí en el primer MotoGP, se puede decir, de México, ¿no? Pues sí, es exactamente lo que es el GP nacional, que vendría siendo el campeonato nacional de velocidad aquí en México. Así es, entonces para todos los amantes de las carreras en motociclismo, si ustedes quieren adquirir alguno de estos pases, vamos a estar regalando 2 en estos momentos. Lo primero que tienen que hacer es lo siguiente, pongan mucha atención, por favor. Obviamente estar suscritos al canal de Saiter 7 Motoblogs y estar suscritos al canal de Blitz Raiders. Esas van a ser como que las bases para de aquí para adelante, ¿no? Tienen que estar suscritos a ambos canales y de igual manera seguirnos en la fanpage. A mí me pueden encontrar como Saiter 7 Motoblogs. ¿A ti, carnal? A mí me pueden encontrar como Blitz Rider, exactamente como viene el nombre en el canal. Ok, de todos modos aquí van a estar apareciendo en la parte inferior del video los nombres para que vayan a buscarlos, ¿no? Entonces, la primera dinámica va a ser la siguiente. En este video van a estar dejando un comentario de por qué les gustaría
asistir a este evento, a este primer evento de MotoGP nacional. Sí. ¿No, carnal? Exactamente. Entonces, nosotros vamos a escoger a dos, bueno, vamos a escoger a tres. Vamos a escoger a tres ganadores, para que puedan asistir a este evento, ¿no? Vamos a estar regalando aproximadamente 20 pases, así es que estén pendientes a todos los videos, tanto de mi canal como del canal de Blitz Trader, que también va a estar rifando con su audiencia unos, unos pases, ¿no? Unos pases. Ahí, él por independiente va a hacer sus dinámicas, así es que pues estén pendientes, ¿no? Para exactamente que puedan con nosotros al GP 400. Y recuerden, no solamente es cualquier GP, es la final del GP, o sea, va a ser realmente el final del campeonato, la carrera más épica, más esperada de lo que, del año, de este campeonato. Y pues nada más y nada menos que en el Autódromo Hermanos Rodríguez, donde se corrió la Fórmula 1. Así es, carnal. Y cabe mencionar que, bueno, y también queremos agradecer, ¿verdad? Por este patrocinio, por este apoyo de los pases a Itálica. Itálica, este video es patrocinado por Itálica. Se nos ha regalado estos pases para todos ustedes, camaradas, para que nos acompañen a asistir a este evento, ¿no? Les digo, para los amantes y también para los que no, pueden participar para ganarse estos boletos, ¿no? Exactamente. Entonces, dejen su comentario, camaradas, y pues, como les repetimos, ahorita vamos a la Expo Moto 2015. No sé en cuántas partes se divida este motoclub, esta emisión especial, pero bueno, espero que sigan los diferentes videos que vamos a estar subiendo y pues participen en las dinámicas, ¿no? ¿Algo más que quieras agregar, mi Blitz? Pues no se olviden de dejar en los comentarios si les gustó esta dinámica de videos en Dual Blog. Claro. Y no se olviden de suscribirse a los canales, y si quieren los boletos, no olviden de las bases. También estar pendientes a las páginas, a la fanpage, porque no solamente las dinámicas van a ser mediante YouTube, sino también van a ser mediante redes sociales, ¿no, Blitz? Exactamente. Bien, camaradas, pues de momento pues esto sería todo. Espero que les esté gustando este nuevo concepto de los blogs, que participen para todos ustedes. ¿Qué más nos gustaría que llevara a todos los camaradas de los canales? Pero desafortunadamente no tenemos tantos boletos, ¿no? Entonces, sí. Pues, señores, en un momento más seguimos reportando. Cambio fuera. Cambio fuera.